Rocky Horror Show y un invitado muy especial, él es Jean-Pierre Noël. Jean-Pierre Noël, quien inició este camino y el legado que recibe Roberto Pelloni. Jean-Pierre, una noche especial, ¿no? Encontrándote de nuevo con este personaje, con esta obra. Sí, sí, muchas emociones, muchos recuerdos. Sobre todo encontrarme con Roberto, que es casi un Tim Curry, que fue en realidad el que estrenó esta obra, prácticamente igual, ¿no? Me imagino que él tiene su propia impronta, pero la verdad que estoy muy, muy sorprendido por el parecido. Y sí, la verdad que es muy, muy impresionante. Estoy muy honrado de que me hayan invitado para hacerlo. Quizás sin ponérmelo en la cabeza, quizás tenía muchos deseos de que sucediera, y bueno, finalmente lo hicieron. El año pasado no pude verlo porque estaba en Brasil, pero sé del tremendo suceso que han tenido, ya más de un año que la vienen haciendo todos los martes aquí en el Maipo, y así que bueno, nada, un poco ansioso por verlos y por compartir esta función. Dame, bueno, y una función especial, lo que da esta obra, ¿no? Estos gustos, estas experiencias únicas, ¿no? Y Jean-Pierre es como parte del camino, o sea, fue primero conocer la obra sin saber qué era, cuando la vi en inglés en un VHS, no entendiendo nada, viéndome parecido con Tim Curry, después ver que se hizo una versión acá, que la hizo él, y hoy se junta todo acá. Así que está buenísimo, la verdad que nos está regalando muchas cosas esta obra maravillosa. Y la verdad que nada, mucha mucha emoción, ¿viste? Es un juego, el Rocky es esencialmente algo muy lúdico que convoca a eso. Incluso creo que acá lo hacen también, muchas veces el público viene así disfrazado de los personajes. Sí, sí. En esa época, o sea, hay club de fans del Rocky en todas partes del mundo. Cuando lo hicimos en 1994 era porque el Rocky cumplía exactamente 21 años de la creación, y entonces lo festejaron por su mayoría de edad, lo festejaron así un poco en puestas en Londres, Australia y Buenos Aires. Y el director Christopher Malcolm, que es el original con el que Richard O'Brien, el autor de la obra, había trabajado, vino a hacer esa apuesta. Y bueno, y hoy se van a dar, esperemos que todas esas musas y esos ángeles de aquel tiempo y del Rocky aparezcan.